¿cómo les va? Buenas noches a todos, bienvenidos a Escudería Carburando. Ha arrancado una nueva temporada del TC2000 con muchas novedades y con dos carreras. Sí, eso también es una novedad. Fueron dos carreras, por lo tanto hubo dos ganadores. Y hoy tenemos, no dos, tres seguimientos. ¡Epa! ¿Eh? Por la primera carrera, la segunda. Y el entretiempo. Tenemos un entretiempo. Que, ¿eh? Que fue intenso, sí. Que puede ser picante, porque es poco el tiempo que hay entre una competencia y la otra. A mí el sistema me gusta, pero obviamente si me pongo del lado del público y de espectador, del lado de los equipos, cuando suceden cosas y el tiempo no alcanza. Bueno, prepárense, ¿eh? Porque en el seguimiento, como siempre, si se quedaron con ganas de ver ayer más detalles, hoy van a tener absolutamente de todo metidos adentro de los equipos, de los autos, de las radios. ¿Eh? Vamos a tener absolutamente de todo para poder disfrutar de una carrera o de dos carreras, una buena, interesante, la otra más planchada. La primera, sí. Te referís a la más interesante. Que la ha ganado un amigo de la casa. Sí, que yo le dije que le daba tres carreras para tirar algunas fichitas sobre la mesa, ¿viste? Cuando voy a decir, voy a buscar candidatos al principio de año, porque después es fácil. Principio de año. Dije, tengo un par de fichas, me voy a jugar y voy a dar tres carreras. En la primera, un pleno. Pero a mi amigo no lo corren con la vaina. Un amigo de la casa, digamos, es de la casa. Porque fíjense cómo han cambiado las cosas, que a los invitados antes le poníamos banqueta, mostrador. Sí. Él es un panelista, o vuelve a la función de panelista. Felicitaciones, Fran. Bueno, gracias. ¿Te aplaudimos, gracias. Como en otros tiempos? No sé, chicos, yo vine acá durante cuatro años seguidos. Aplausos. No. Vine durante cuatro años seguidos a trabajar. Sí. No vengo, no hay ni mueble. No sé qué pasó. No sé qué onda. Nada, estamos todos lo mismo, Dami, todo lo mismo, pero no hay mueble. Cambió la tele. Cambió la tele. Cambió la tele, sí. Te trajimos a vos para empezar a recuperar parte de lo perdido. Bueno, yo feliz de la vida, acá sí. Estoy como en casa. Así vos, que... vos recuperaste parte de lo perdido también, ¿no? Sí, obvio. Y bueno, gracias al trabajo que hice en Carburando durante todos esos años, mantenerme ligado al automovilismo, también hoy estoy acá. Bueno, me están corriendo porque tenemos mucho material. Perfecto. Pero como lo vamos a disfrutar con vos, vas a ser parte del análisis, como lo hacías en la vieja época, pero como protagonista también. Así que un nuevo rol tuyo. Vamos para adelante. Bueno, el seguimiento. Presten la atención de lo que fue la victoria de Franco Vivi. Con un desenlace que van a ver que tuvo de todo. Una carrera que tuvo apertura de campeonato en Buenos Aires con poco público. Sí. Se esperaba un poco más de gente. Bueno, la categoría decidió arrancar temprano. Y el campeón, muy requerido por el público, fotos con todo el mundo. Era el candidato. Sí. Primera carrera con el viejo, compartiendo pista. ¿Te dijo algo antes? Me dice que si quede cruzado, que lo esquive. Mira, Fran. 14 largas. ¿Con qué puesto ya estás contento? Porque llegar estamos bien. ¿Con llegar estamos bien? Llegar ya feliz. Ya se festeja. Vamos a hacer algo, vamos a hacer. Ya transitan las casas y voces. Bueno. Empezaba a levantar temperatura el domingo. Lo bueno es que tenés todo por delante. Qué vista, ¿no? Qué es poco emotivo que te digan estoy en el cajón 16. Esperándote, ¿no? En el cajón 1 o 2. Hay muy poco tiempo entre la primera carrera y la segunda y si se rompe el auto no se puede reparar, así que hay que ser inteligente. Hay que calmarlo. Hay que calmarlo un poquito. Primera fila y hay una buena cantidad de push, por las dudas. ¿Cómo la ves? 18, papá, mirá. Esto es para ir así. ¿Ganamos o no ganamos? Vamos a dar todo lo posible para ganar. Mirá, quitaste. Le gastamos todos los push, te vamos a cagar palo. Tú eres jefe, mirá. Corremos sin push esta. Nos sobra. ¿Vamos doble podio? Es la chiquita de la suerte. Agarra la chiquita de la suerte. ¿Doble podio? No sé. Vamos a ver. ¿Sos cabulero? No. Doble podio, entonces. ¿Doble? Doble, sí. Es un doble carrera. Bueno, esperemos. Bueno, te fueron a mufar, ¿eh? Sí, tu ex jefe. Chavatari, un capo. La verdad que los felicito por el trabajo que hicieron en la clasificación y bueno, siempre con buena onda entre nosotros. Bueno, ¿cómo arrancó Márquez? Te tiró con todo, ya de movida, para que supieras que a pesar de que iba a pagar derecho de piso, iba a ir con todo para adelante. Súper bien. La verdad lo felicito porque corrió muy bien la carrera, atacó como tenía que atacar, con la cantidad de push que tenía y sobre todo utilizándolo en la recta principal para lograr sobrepaso con muy buena tracción. Así que en ese sentido, una buena lectura de la carrera y muchos pulls que lo avalaban, ¿no? Una cosa que tiene que ver con la otra, pero funcionó muy bien y logró superarme muy bien en pista.
atravesar. Le quedó corta la recta a Felipe. A Felipe. No pudo hacer nada, Isidoro. Los papás de Javer y Arduzzo. La última curva se relanza. Bueno, las dudas hasta último momento, ¿no? De un montón de procedimientos, pero bueno, con tantos cambios. Buena decisión de largar a la par, ¿eh? Sí, esperada por todos los pilotos. Hace mucho ya que lo veníamos pidiendo. Bueno, ahí no podía, pero en esta, ¿te sorprende, Fran, o lo esperabas? No, la verdad es que veía dónde estaba activando los push y que inmediatamente activaba otro y otro, pero el problema era que yo no tenía grip en la tracción de la horquilla. Él salió con push y traccionando muy bien y no pude ni siquiera ir a la cuerda. Ya ni bien movimos, ya estaba a la par, no tenía ningún sentido provocar un accidente. La verdad que me pasó muy bien. Mira como ya me traía acelerando y me iba pasando. Y después, obviamente, esa diferencia de velocidad es producto del push. Para que la gente vea, mira cómo se va a la derecha, cómo el auto va mucho más rápido, es porque él viene con el push activado y yo no. 10 kilómetros aproximadamente de diferencia, ¿no? Sí, más o menos. Lo que pasa es que en mi caso era perjudicial activarlo acelerando en la horquilla porque la potencia yo no la podía administrar al piso. Tenía muy poca adherencia. Y bueno, evidentemente Facundo estaba ahí mejor. Faltó poquito, ¿no? Faltó poquito. Después ahora lo intento por fuera después de Ascari, pero lo mismo. Llegamos a la horquilla y no tenía grip para poder hacer una buena tracción. Bueno, acá se tira a Sirofonte un poco pasado. Aldrighetti. Con Aldrighetti. Acá Santero con una muy linda maniobra con Arduzzo, que duró un par de curvas, mirá. Ahora la vemos desde Pernía. Siente el contacto arriba del auto, ¿no? Sí. Se queda Facu. Se apagó. Problema la depresión de nafta. Se paró, el auto de Arduzzo. Y acá la piña, tremenda. Escalofriante, ¿eh? Oh, Emiliano Stam y se va sobre Thiago Pernía. Se queda sin freno, claramente. Claramente. ¿Qué opina acá? No sé si decirlo o no, pero las reglas de juego ya se saben cómo son los. Por eso digo. ¿Se lo digo o no? Sí, que sepas. Escúchame, para recordarte, por hoy está todo liberado, así que me parece que Montenegro va a tirar, es un rival más. Va a tirar push, va a tratar de avanzar, seguramente. Sí, seguro. Nosotros tenemos que decidir qué hacemos ahora. Ya, o sea, tengo mucho para la segunda vez. Sarco estaba liberado del relanzamiento por utilizar la potencia para relanzar, que el año pasado no estaba así. Bueno, y la parte final. Acá es el desenlace de la carrera y el exceso de marque que le cuesta la carrera, ¿no? Vos estabas muy seguro, Fran. No, 100% seguro. Mira, ahí estoy saliendo con él y yo lo pongo a 78. Y veo que no lo podía alcanzar. Y mira, en la margen derecha de la pantalla, cómo se va escapando. Y yo vengo a 78.
Entonces yo tengo casi 80 y veo la velocidad a la que está largando. Ahí directamente no aplico potencia, no uso push to pass y no lo voy a buscar esas dos vueltas porque estaba totalmente seguro de que había cometido un exceso. Eso te sirve también para guardarte push para la segunda carrera, ¿no? Bueno, me sirvió porque yo tenía pensado obviamente utilizarlo para el final, o por lo menos gastar uno porque quedan dos vueltas, y no lo conservé porque vi que tenía segura la posición con Bernie atrás y vi que supe que lo iban a sancionar seguramente a Facu. Festeja Márquez el Action Energy Sport y también festejó, ¿sabes quién? Tu viejo, mira. Allá atrás, el de gorrita azul. Me parecía muy contento usted. También en el equipo Honda, porque era un buen resultado también para Bernie Javer. Vos estuviste convencido del momento, a lo último lo suben a Pernía. Por ahí le faltará un poquitito de celeridad a la hora de transmitir esos excesos de velocidad en los relanzamientos, pero como es también un sistema nuevo, se tiene que aceitar y me parece que eso se va a mejorar para la próxima. Lo que noté es nuevamente con la intensidad que Cachi Scaracini vuelve a vivir una carrera. Pero fue impresionante. Lo fui siguiendo durante la clasificación y después en las carreras del domingo. Increíble cómo vive con la intensidad con la que vive la carrera Cachi Scaracini. Yo te voy a sumar una cosa. Hace 28 años que corro en autos, 28 años. Nunca tuve un mejor director deportivo que Cachi Scaracini. Un crack. ¿Qué tiene? Definilo, porque estuvo con los mejores. Primero por ser piloto. Eso ya suma un montón. No es lo mismo. Pero te avisa desde las cosas de carrera, los push to pass, el reglamento, sabe las cosas. Te avisa cuando vos salís de boxes, no viene nadie en vuelta. Cosas que al piloto las necesita. Y yo lo viví todo el año pasado, lo disfruté. Y la verdad que, número uno, de 28 años que corro, el mejor, Cachi Scaracini. Bueno, le quitó euforia, pero fue tu cuarta victoria. Ese final, digo, le quita euforia, pero no deja de ser tu cuarta victoria en la categoría. No, y ganar es ganar. Y ganar es ganar. Realmente. Ganar es ganar y aparte nuestro grupo de trabajo se lo merecía también porque es real que 15 días atrás los autos estaban tirados en un galpón en Córdoba, los mudaron a Lincoln y empezaron a trabajar y no mucha gente sabe de que hubo un problema con la parte electrónica, dejaron bloqueados los autos un empleado que estaba anteriormente en el Pro Racing y no podían poner en marcha los autos. Los autos arrancaron el viernes a las 10 de la mañana después de haber estado toda la noche del jueves sin dormir pidiendo a último momento un PDM, que es como si fuera el cerebro del auto prestado para poder configurarlo. Y yo corrí sin datos, sin pantalla, sin temperatura de goma, sin un montón de todo el display que teníamos puesto, sin tiempo. Todo el fin de semana así, solamente pasábamos los cambios y veíamos las RPM y la velocidad, nada más. Bueno, Franco Vivian, sin el cerebro del auto y sin cama, lo dejaron sin habitación, mira. ¿Te clausuraron una habitación, no? ¿Perdiste el simulador? No, estamos en tratativas con Lucía, mi mujer, pero vengo bien en la lucha. Imagínate que ya nació Renata, mi hija, no tiene cuarto, o sea, no tiene una cuna física, no tiene nada. Tengo mi cuarto, le cuento a la gente, tengo mi cuarto con mi simulador. Mi hijo Bautista tenía su cuarto, mi mujer y yo teníamos el nuestro. Cuando mi hijo se pasaba a mi cama, yo me iba al otro cama, a la hora que sea, 2 de la mañana, 11 de la noche, 6 de la mañana, yo me iba a dormir tranquilo. Cuando mi mujer estábamos esperando ahora a Renata, mi hija, yo le dije, yo mi cuarto no lo voy a ceder. Así que ahora está la bebita durmiendo en nuestro cuarto, pero yo me sigo pasando al nuestro. Por ejemplo, hoy que tenía que descansar bien porque venía acá, dije, mi amor, me voy a dormir al otro cuarto, lo lamento. Bien. O sea, pero me dijeron por ahí que te quisieron meter peluches, todo, como para invadirte. Todo rosa, la ropa, todo. El simulador está momentáneamente inhabilitado. Pero no, todo el rato me puse una tele, un colchón nuevo, no me sacan más de ahí. Tengo que mudar una casa más grande. Buena es la presión, pero dormí bien. Es real, ¿no? Los que son padres como vos, se pasa el chico. Yo tengo que laburar el otro día, la obra arranca a las 6 de la mañana, ya estoy despierto. Entonces me instalé en un cuartito ahí al lado, tranquilo. Y nada, no tiene cuarto, mi hija no tiene nada, pero yo no me pienso mover donde estoy. Así que estamos ahí en la disputa con mi mujer. Difícil negociación esa, Mauri. ¿Eh? Obvio. ¿A vos no te echaron todavía? No. Seguí. No llegué todavía. Esta noche ya, cuando llegué, lo bueno. Mañana hablamos. Bueno, todavía nos queda el seguimiento del entretiempo. Interesante también, entre carrera y carrera, eso le llamamos entretiempo. Lo que pasó en la segunda carrera, en un ratito nada más. Pero también Fer Caraccioli le preguntó a los pilotos qué le gustaría tener dentro del auto de carrera.
¿qué tiene un auto de calle? Y esto es lo que contestaron, mirá. Josi, ¿qué te gustaría meterle de tu auto de calle al auto de carrera? El aire acondicionado, mirá. Igual. El aire acondicionado y si fuese igual de seguro la butaca también. Son cómodas las butacas, pero ya que pedimos, pedí todo. Yo tengo lo mismo que yo te diga, si quisiera ser más lindo, ¿qué quisiera ese de Brad Pitt? La cara completa, hijo de... Todo. Mirá todo. Vamos a conformarnos con alguna cosita. Yo me arreglo. Yo igual lo elegiría a otra persona. ¿Quién elegiría? El negro de WhatsApp. Llegó el negro del WhatsApp. La radio. Para poder escuchar ahí un poquito de música mientras además hacen un cambio de barra, ponele. Que tardan bastante. Cuando venís a caer. Más todavía que el aire acondicionado. Música, preferir. Una musiquita, ¿viste? Cuando apagás el auto, o ves si te agarra sueño. Una musiquita lenta, te de tuki. Vos tenés que girar a fondo. No pasa nada. Ahí no, cuando ponen el alto de marcha, ya ahí nomás te sacuden. Música. El levantavidro de la fruta. Sí. Aire acondicionado es mucho. Pero levanto vidrio eléctrico, ya con eso me sorprendo, me conformo. Auto de seguridad y automático, el de un solo clic. Me queda un poco lejos la puerta, pero ya con que entre un poco de aire está bueno. Sí. Bueno, el nuevo, los autos de TCR lo tienen el levanta vidrio eléctrico. ¿Qué me gustaría? Buena pregunta, sí, no, creo que... Pernía, por ejemplo, música. Adicionado. Música. Un piloto que andaba con música. Se ponía el teléfono y andaba con música. No lo vamos a quemar. ¿Compañero tuyo? No, de otra categoría. Pero bueno, hay algunas cosas raras dando vuelta. El aire acondicionado. Eso, principal. Te digo lo que dijeron algunos, pero perdés potencia, ¿no importa? Sí, perdés potencia. Pero bueno, si es para todos iguales, para toda la categoría, digo. Pongamos el aire acondicionado. ¿Notaste alguna diferencia de la última carrera a esta, al auto? ¿Hicieron algo nuevo? ¿Viste algo nuevo, Tito? Andá a preguntarle a la chata qué le dije. No lo puedo manejar, no sé qué tiene, no lo puedo manejar. Así que arrancamos complicado. ¿Sí? Sí, pero es normal porque no es el auto, es Buenos Aires, el asfalto, el 8. Hace tiempo que no estamos arriba del auto. Fue la primera sensación. ¿Qué te dije cuando bajé el auto? Esto es una porquería. Pero en el auto no, era porque no podía manejar. Es una verga el auto, dijo, sí, es una inmanejable. Las vacaciones que se echó el loco, ¿no? Espectacular, sí, hermoso. La verdad es que la pasamos barco. Me imagino. Nos rascamos a dos manos. Estamos con Oscarcito. El famoso Patón se nos fue para Europa, nos abandonó. Pero sí, tomé, digamos, el ingeniero de Mati. También cambiaron parte del grupo de los chicos que se hace cargo del auto. Así que todo como muy nuevo para mí, pero dentro de la misma base, de la misma estructura. Le mandé el video, le digo, mirá hasta dónde lo tengo que ver. Ves que lo prendo y aparece ahí el Titán. Le puse, me tenés repodrido. Bueno, nada. Después me puse algunas cositas. Éxito, trolito, no sé, bien. Cosas que no me gustaron. Pero escúchame, ¿y ahora te estás quejando de que no tiene apoyapié? Sí, porque él no usa apoyapié. ¿Nunca vio una cámara a bordo a Canapino? Él va con un pie acá y el otro ahí, un pesito en el freno, ahí cerca, ¿entendés? Los mortales vamos un pie acá y el otro como Dora Daedo yendo al Unicenter, ¿entendés? El otro en la cosa. Entonces ahí no me hallo todavía, pero ya lo vamos a encontrar. ¿Tiene alguna otra maña el auto? Que haya quedado de Canapino, además de la carita y no apoyar. Yo se lo dejo ese, el San Canapino se lo dejo a morir. Si era un rayo ese. Escuchame, y encima no penalizás esta fecha. Ojo con el 57. San Canapino, y aparece en el dash, prende el tipo... bueno, lo único que te aparecía era la carita Canapino. No, me estallé. Primer día me subo, ¿verdad? Porque yo había ido a Lincoln, me hice la butaca, pero no tenía corriente el auto, por esto que conté que no arrancaban. Pum, aparece Agustín ahí. Me manda un mensaje. No, ahora, los parciales y todo, toda la info no te aparecía nada, ¿no? Nada, ¿qué va a aparecer? Dice el clasifiqué, no sabía ni qué tiempo hacía, imagínate, nada. Está bien. Todo lo que hablaste el bloque pasado de que estaba bloqueado el auto... Sí. Tiene que ver con esto, no tenías información. Nada, porque lo pudieron resolver con las cosas justas para que pueda marchar el auto. No querían desarmar el volante para no perjudicar que ya habían podido poner en marcha el auto y pasar cambios. Así que corrimos así, sin nada. Así fue todo el fin de semana. De hecho, por ejemplo, la clasificación, un momento que yo me quedo parado,
porque tampoco tenía alarma de temperatura, nada, nada, nada. No sabíamos, no, estábamos así ciegos. Y así corrimos todo el fin de semana. Qué increíble. Como en la vieja época. Esto lo genera el conflicto del año pasado del equipo. Exacto, un empleado que decidió bloquearlo tipo película, tuk, tuk, password ahí, se llevó un par de cositas más también, además de bloquear los cosas, y bueno, y ahí quedó. Increíble. Bueno, cosas que la gente por ahí no sabe detrás de el esfuerzo que se hace para poder correr. Exacto. Hasta último momento, nosotros llegamos el viernes al circuito y todavía no habían puesto en marcha el auto. No. Qué debut, qué trabajo y qué debut para los chicos del Lincoln. Impresionante. Impresionante. Sí, impresionante. Ahora vamos a hablar de Lincoln y su historia detrás también de toda esta de todo este esta nueva aventura, porque es una de las grandes novedades del TC2000 de esta temporada. Bueno, nos metemos en el entretiempo. Me gusta llamarlo así, el entretiempo. Sí, sí, está bueno. Que además fue un tanto intenso en algunos sectores. Sí. Porque había que recuperar autos, otros no pudieron recuperarse, como en el caso del chileno. Bueno, buena carrera la 1. Termina con esta duda y arranca este seguimiento del entretiempo con ese final de incertidumbre. Había ganado Márquez, había ganado Vivian. ¿Qué sucedía? Y así empezaba, mirá. Se adelantó clarito, dijo. ¿Se adelantó la largada? Sí, sí, lo pude ver bien claro. Yo lo largué a 78 y bueno, ya en ese momento decidí no usar ningún push porque tenía muy claro que si conservaba ese puesto ganaba la carrera. Che, ¿y ahora qué se hace? Porque tiene un ratito, ya tenés que subir del auto. Yo quería disfrutar, estaba en el podio con la gente, sacándome fotos y ahora de vuelta a salir acá a pista. Arrancamos bien, así que ahora tenemos lo más importante, que es la segunda final, que es la que más puntos son la semana. ¿Y ahora cómo se? ¿Bajar un poco los decibeles? ¿Hay que seguir concentrado? Porque este entretiempo nunca lo tuvieron. No, seguimos concentrados. Más, está bueno porque tengo bien claro qué es lo que hizo el auto y lo que quiero mejorar. Así que está bueno para intentar mejorarlo. Muchas veces te sale mal. Para mí fue buena, avancé bastante. Lástima el último relanzamiento, está bien dicho. Me dormí, como solemos decir nosotros. Veníamos muy justo con la velocidad, largamos entre 70 y 80, veníamos 79 y algo. Miré la velocidad para no pasarme, cuando volví a mirar el semáforo se había apagado, así que ese medio segundo que tardé en acelerar me pasaron dos segundos. ¿Cómo un entretiempo de fútbol? Esto, hablaste con el chat, ¿qué se hace? Porque hay que seguir concentrado, ya largaron la segunda carrera. Ahora estoy más preocupado por conseguir un mate, porque me clavé medio turrón que lo tengo que bajar como sea. Bueno, ahí traen el auto de Arduzzo, que se había parado en la pista. Una lástima, Facu. ¿Presión de nafta? Aparentemente. Presión de nafta. Acá toma corriente, lo que pasa es que hay momentos... Cuando acelero, se entra en falla. Y recién no se entendía bien si estaba el régimen de parque cerrado, no, si podían tocar, no, eso, estaba en una discusión. No, un error más del automóvil club. Un error más del automóvil club. Si nosotros rompemos el parque ahora, lo tienen que echar de esta carrera. La carrera que viene se larga como se clasificó ayer, no es clasificatoria esta. Si esta carrera es clasificatoria y vos rompés el parque, no, largás último la carrera siguiente. Si no, pero no saben ni leer. Pero como siempre, si las dos carreras están juntas, bueno, cualquier problema que tiene un auto o el tema del tiempo de la verificación técnica entre una y otra. Recordemos que aquellos autos que van a la técnica están siendo revisados y el resto está en parque cerrado y no se puede trabajar. Entonces hay que esperar que se termine la verificación para que puedan empezar a trabajar. El que no tuvo problema está más tranquilo y el que tiene un problema necesita tiempo. Cuando salíamos a poner la potencia, yo me voy hacia afuera y lo llevo a él y bueno, no era la intención. Bien, Ciro, te vino a decir algo de una maniobra, te vino a pedir disculpas. Sí, está todo bien. ¿Ves cuando acelera, se le va de trompa y me pega? Miren cómo quedó el auto de Bezzaro. Parecía mucho más, pero bueno. Termina siendo menos... más de chapa que de otra cosa, ni plástico. ¿Te asustaste con el golpe? Sí, no, Sácate el casete, decime la verdad. ¿Te asustaste, sí o no? Sí, un poquito, sí. ¿Te asustaste? Sí, un poquito, sí. No, la verdad es que fue un golpe fuerte. Por suerte sin mucha incidencia, funcionó bastante bien la Leica, la verdad que me frenó bien y sin mayor incidente, bueno, solo el auto. ¿Corrieron mucho? ¿Tiene para inaugurar o cómo fue? No, inauguramos mucho el auto de Isidoro porque tuvo un accidente
Y esto, rutina normal. Grande, sí. Ahora, con todo lo que pasó. Ya estamos. Sí, tuvieron que correr mucho, ¿no? Sí, pero fue plástico más que todo. ¿No? Estructuralmente está todo bien. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Vos cómo lo estás viviendo? Feliz. Me gusta porque estoy con la familia, con algún sponsor, y me dice, esto no lo vivimos nunca. O sea, esta situación, antes veníamos, se largaba, se terminaba y nos íbamos. Acá hay como, hubo una inyección de adrenalina, bajamos, vemos lo que pasa. Bueno, Cachiscalacini esperando que se suba al auto Arduzzo, porque ya con reloj en mano se venía el horario. Y Arduzzo, mira que estaba, con el teléfono en la mano. ¿Tenés tiempo de un WhatsApp? No, le mandé al padre de Emi Stan para ver cómo estaba. Le mandé, espero que esté bien Emi. Y ya me tengo que subir. Así que como vi el auto, no sabía quién había chocado con Thiago Pernía. Thiago está bien, no sé cómo está Emi. Y justo le mando un mensaje al padre. Bueno, esa es la imagen del auto de Emiliano Stan volviendo a los boxes. Es escalofriante, ¿no? Terrible. La situación. Habló en Carburando Radio. Bien. Está bien de salud. Bueno, dolorido, lógicamente, porque fue un impacto tremendo, pero está bien. Bueno, esto es todo lo que pasa en ese famoso entretiempo que nos vamos a tener que acostumbrar, porque va a haber carrera y carrera, tiempo de reparación determinado, y ahí están los pilotos que se piden disculpas por alguna situación o que, llegado el caso, se discutirán, y mucha incertidumbre de ciertas cosas. Un detalle importante que pasó con Ciabattari, y bueno, estaba Diego Mesa ahí de la sede del Automóvil Club Argentino, y te pregunto, Fran, rompe el régimen de parque cerrado, Arduzzo excluido de la carrera 1. No sé si está excluido, está excluido. Ah, okay. No se descarta. Es una de las dos fechas. Por lo que yo tengo entendido. De los dos descartes no se puede. Por lo que yo tengo entendido, atención con esto. Ya sea técnico o deportivo, no se puede excluir. De cualquier momento de la carrera, ya sea una clasificación. Del evento. Exacto, del evento. Por lo que yo tengo entendido, no se puede descartar como fue históricamente. Por eso digo, a tenerlo en cuenta, a futuro, la decisión de romper un parque, un régimen de parque cerrado para reparar un auto, porque eso amerita una exclusión, y al recibir una exclusión, no se puede descartar después. A la hora de descartar resultados. Sí, y encima en la próxima fecha, que es Rafaela, la segunda competencia se larga como llegaste en la primera, no como sucedió acá en Buenos Aires, que la segunda se largó como se clasificó. Bueno, ¿qué hiciste acá en el entretiempo? Yo quería festejar. Claro. Yo me quería ir a mi casa. Sí. La verdad, me quería ir a mi casa. Ya está, se había acabado todo. Ya se había pagado el fin de semana con creces. Pero bueno, nada, es una alternativa diferente. En mi caso, como te hablo del lado de protagonista, porque había ganado la carrera, obviamente que me hubiese gustado que termine ahí, porque a mí me gustan los fines de semana donde gana uno solo, y justo había ganado yo, listo, festejar. Pero bueno, es algo distinto. Como que tenés la adrenalina ahí arriba, bajamos un poquito y tenés que volver a hacer todo de nuevo, con velocidad. Pero no había escuchado lo que dijo Diego Levi, también es ofrecerle al público algo distinto. Y chapó para todos los mecánicos de la categoría, ¿no? Siempre al pie de la letra con todas las cosas, arreglando autos y verificando cosas de rutina en muy poco tiempo. Bueno, pero tenías otra gran chance de largar adelante, lo mismo que Bernie Javert, algunos que tenían la posibilidad de largar como habían clasificado y sin las penalizaciones, como el caso de Pernía, que iba a largar ahí adelante, iba a estar la clave de esa carrera justamente en la largada. Javert de la pole position, por la izquierda de la pantalla, Pernía de la derecha. Rápidamente hay cambio de posición y lo vas a contar, ahora lo vamos a ver a bordo. Sí, Bernie no largó muy bien, yo lo logro superar también, pero después con una buena maniobra él se tira por fuera y nos respetamos. Como está reglamentado, que si un auto se tira por fuera no hay que dejarlo sin pista, así que yo le dejo el lugar y él después también me deja el lugar a mí, pero yo no tenía buena tracción para ir por fuera ahí y termino perdiendo el puesto con él. Bien, una buena maniobra hicimos con él. Ahí se queda. Va patinando mucho. Linda maniobra de los dos, tuya y de él. Sí, compartida. Estas maniobras se hacen las dos. Él acá me deja también lugar para que yo vaya por fuera, pero tenía nuevamente la cuerda para él y era imposible. Yo largué bien, tuve que desacelerar ahí para no chocarlo con Bernie, pero si ves la fila de atrás también nos escapamos con Leo de los de atrás, se largamos bien los dos.
¿Se nota una diferencia entre carrera 1 y 2 del auto o del comportamiento? Pues sí, ya la... en mi caso tuve problemas de freno. Por la temperatura, para mí, la verdad no hablé después bien con Balboa. Chávez también. Yo no paraba bien. No tenía buen pedal de freno, pero no paraba bien. Y eso yo se lo atribuyo a la temperatura. Desde la vuelta 1, no tuve una buena sensación de freno en toda la carrera 2, lamentablemente. Y este olía sangre. Santero. Quería ver por dónde meterse. ¿A dónde voy, no? ¿A dónde voy? Buena carrera Julián también, hizo lindas maniobras, fue por fuera conmigo, fue por fuera con Bernie. Avanzó muy bien. Sí, gran carrera. Algunos para destacar, el caso de Santero, el caso de Montenegro en ambas carreras. Facu Márquez. Podíamos ver cómo él lo pudo aplicar la potencia y yo no podía acelerar. Miraba mucho mi auto, pasó muy bien, Julián. Bueno, y fíjense que todavía Santero no estaba segundo. Todo el tiempo que tuvo Pernilla para escaparse. Y eso termina siendo en detrimento del espectáculo porque no pudimos ver una batalla entre Pernilla y Santero que claramente estaban con dos autos superiores, ¿no? En esta carrera al menos. Sí, tal cual. Y creo que Facu Márquez también, estaba con un auto superior a, o al mismo nivel que los chicos. Santero Schaber. Toquecito. Chávez tiene que cortar antes. Acá me pasa Nachito Montenegro a mí. Se pasa un cachito. Los Renault no tenían problema de ritmo. No, ni para de nada. Estaban muy bien. La verdad que... ¿Mantienen el nivel? Sí, muy buen ritmo. ¿Acá le dejas pista? No le dejé pista, lo hablamos con Nacho, porque él acá me explotó, mirá. Entonces me calenté y le aceleré contra la puerta, pero está todo bien con Nacho, ya lo hablamos. Me pidió disculpas, yo le pedí disculpas, está todo bien. Así se resuelve, ¿no? Ah, es un fenómeno, aparte me cae bárbaro. Bueno, vos fíjate cómo todas las maniobras donde Bernie pierde posiciones se nota que tiene que frenar mucho antes, ¿no? Sí, y en este caso cuando yo lo veo, se le pone de cola. Lo salvó de milagro, te digo, de esa fuera. Ah, estaba en trompo casi. Sí, lo sacó. Lo ves justo, te queda justo esa maniobra. Cuando él lo ves rápido, tenés tiempo justo de meterlo, decís... Oh. No, fue afortunada, digamos. Vi que se pasó un poquito, solté un poco de velocidad para... De última, si volvía a empatar velocidades con el pontón, pero me quedó perfecta y lo pude pasar sin problema. Como fue una mala largada la de Bernie Schaber, tengo que destacar dos largadas que fueron excelentes. La de Leo Pernilla, que captura rápidamente la punta de la carrera y no la largó más. Y la de Josito Di Palma, que partió del puesto 14 y automáticamente llegó a la octava posición. Sí, lo hemos observado a lo largo de toda la carrera. Pernilla, Santero y después Márquez estaban iguales. Pero ya había una diferencia en los tiempos de vuelta, en el vuelta a vuelta, estaban iguales. Los dos, y estaban corriendo rápido porque estaban a dos segundos de lo que había sido el récord. Y no se pudo achicar esa diferencia de casi dos segundos. No pudimos ver batalla. Por eso, una carrera que se cae. Frank, como experiencia, haber corrido dos carreras, ahí tenés mucho tiempo más de competencia, mucho más tiempo de desgaste. Lo sufrieron con los neumáticos, lo sufrieron con los frenos más que nada. También la temperatura. A futuro, ¿no? Esto va a ser algo a analizar por los ingenieros de parte de ustedes. Bueno, ahora habrá que verlo en Rafaela, que siempre tenemos el tema de la goma. El año pasado tuvimos una prueba el día jueves de compuesto de neumático, pero corrimos en julio, en pleno invierno. Ahora dos carreras así tan seguidas con temperatura, puede ser que tengamos que usar menos goma seguramente o alguna cosita para cuidar mejor para llegar entero al final. ¿Trabajar en la refrigeración también? Bueno, ni hablar, porque yo acá por lo menos tuve problema de freno,
pero Rafaela también, también que tiene rectas largas, como estás encajonado, levanta temperatura también el freno. Bueno, interesante modalidad. Habrá que esperarla para sacar conclusiones respecto del formato que ya de por sí es superador respecto a lo que habíamos visto el año pasado. ¿Estamos de acuerdo en esto? Y sí, porque aparte Rafaela es como que todo es distinto. Claro. Y el verdadero parámetro, por lo menos después de la competencia. En la tercera podrá ser. Sí. Pero habrá que esperar este formato, estos cambios, Fran, un par de fechas. Yo creo que son superadores. Yo particularmente soy un purista. A mí me gusta que clasifica primero, largue primero y para que sea bien claro de ver y de seguirlo. Pero sí entiendo que erradicamos el cáncer de los kilos del natomolismo, que es la peor basura que se inventó. Y es superador a lo que era el año pasado. Tuvimos una clasificación espectacular. Con cuatro marcas en una décima peleando por la punta, todos con el mismo peso, eso es competencia pura. Vos que sos vecino. Sí. ¿Alguna vez te hubieses imaginado al legendario Lincoln, ahora Motorsport, histórico Lincoln Sport Group, con la marca Chevrolet? No me lo hubiese imaginado. A Andrés Ramuzzi con... ¿Con el logo? Con el loguito, con el monio, toda la vida de Ford. Pero bueno, yo creo que lo merece ese grupo. Por lo que trabaja, por lo que aprendieron, por la trayectoria que tienen, por lo difícil que se les hizo y porque se han ganado el espacio este en el automovilismo por todo esto que comento y por lo que han trabajado y demostrado en el Top Race, por ejemplo, que es donde están ubicados y ahora en la primera experiencia se llevaron una victoria. Un equipo histórico representante de Ford, ahora representando a Chevrolet. Mirá. Todo bien que el escribano nos vea con esta choma, ¿no? Perfecto. No pasa nada. No pasa nada. Ya está todo asumido, todo hablado. Sí, sí. Estamos autorizados. No, estamos autorizados. Ya está todo ok. Está todo ok. Vio los autos, charló con nosotros. Los autos en el taller está bien. Ahora que ya vea a su gente, porque no deja de ser su gente, con la chomita de Chevrolet. No pasa nada. No va por la marca el escribano. O no lo conoce, no. Cuando se dio la llegada de los autos, ella lo sabía, se lo comunicaron, se enteró de golpe. Se enteró de golpe, sí, pero no. ¿Qué iba a decir? ¿Orgulloso? Creo, ¿no? Pero nada, ni un problema. No, se enteró al correr de los días cuando ya habíamos confirmado que iban los autos, porque siempre va al taller, siempre pasa, y bueno, así que estaba contento. ¿Los vio? ¿Los chusmeó? ¿Dijo algo? Dijo... No, están muy bien armados, están... Sí, tienen todo. Suerte, esa fue la última hora, suerte. El equipo YPF, el Ayon Auro Pro Racing, ¿no? Que tiene atención técnica del equipo Lincoln Sport Group, al menos de los mecánicos que han quedado del legendario equipo del Escribano Cuervo, pero el equipo Pro Racing, ¿no? Totalmente. Que sigue dentro de la categoría después de tantísimos años y que permanece con la vigencia de siempre. Obviamente van a tener que ajustar cosas, Fran, ¿o no? Sí. Hay un gran desafío detrás de todo Una esto. Sola cosa, te digo, así como hay chicos que son del Lincoln, hay muchos chicos que son del Pro Racing, digamos. Claro. En este caso creo que eran 6 y 4. Es decir, viene arrastrando también todo lo que estaba en Pro Racing. Mi encargado de auto, el encargado de auto de Rorro, Aramendía, Ingeniería, Balúa Zaraballón, Miguel Torino. Es decir, están mucha gente las que venía con el Pro Racing de toda la vida y se sumó parte de la mecánica que el Pro Racing se mudó allá a Lincoln. Bueno, una linda mezcla. Sí, sí, es linda mezcla. Linda mezcla. Se va a inaugurar el taller prontamente. ¿Un taller nuevo? Estás en tema, ¿eh? Estoy en tema. Estás en tema. Y si está esperando el asado. Claro, obvio. Está bueno. Yo tengo que pagar uno ahora que gane. Bueno. Pero no vas a ser invitado. Escucha, ¿el asado se hace en Lincoln o se hace acá? No, se tiene que hacer en Lincoln. Habría que hacer en Lincoln. Sí. Ah, en Lincoln. ¿Llevas? Sí, vamos. Yo quiero garantizar de que esté. El galpón nuevo está bueno, ¿eh? Yo lo fui a ver. Está bueno. Lo tenemos que hacer en Lincoln. Bueno. Ah, ya los tenemos, dice. Anal de Fede Pérez ganó. Ganó Federico Pérez, sí, señor. Felicitaciones para el Juninense. Bueno, hacemos una pausa y enseguida seguimos con Escudería Carburando. No se vayan. ¿A quién quiere llamar? No, bien. ¿Quién está cocinando? Y el petal se traba, ¿no? Escúchame, igual ahí está, acá está. Porque acá está todo bien. Sí. Comparten el VIP, esto está buenísimo. Corren. Y cuando tienen que volver, se tienen que cambiar todo junto. Y si pasó algo en pista, ¿cómo se arregla esto? Pasó algo en pista con el señor y hablamos. A los abrazos de vuelta. Acá estamos. ¿Qué pasó? Por ejemplo, te hicieron mil fórmulas. Se pueden pegar lo que sea. Uh-huh. Y cada uno va a su voz. Se deja con su carrera. No, ¿y qué están condenados a verse la? Sí, es así.
Pero bueno, eso hace que por ahí haya otros códigos. Lo nuestro no es profesional, es casi, digamos, porque ya hace mucho que corremos. Cada uno quiere ganar ahí. Todos queremos ganar, obviamente. Pero bueno, sabemos que después tenemos que compartir con los demás un montón de cosas. Perdón que me meta. Mentira, se putean entre todos. Vení, Gustavo, decime la verdad, decime, Gustavo. Se chocan y se reputean. Dicen, no, yo no te voy a denunciar porque soy caballero. Y vienen acá y se reputean. Bueno, amigos, son amigos. Sí, son sanguíneos. Hay una frase histórica de Di Falsis, porque imagínate que es quién tiene razón de la maniobra, ¿no? Pasan semanas. Y hay una frase de Di Falsis que es, tu cola me chocó mi trompa. Tu cola me chocó mi trompa, le dice. Esa la dijo un día, serio, como que... Claro, como crees. Enojado. Como que tenía razón. Imagínate, el otro lo quería cagar trompada porque el que viene atrás tiene la culpa. O sea, él. Pero por la duda siempre enojado. Hasta el final. Actual. Pues primero tenés que apretar. Bueno, ¿tenés algún recuerdo de Josito, de haberlo visto en alguna carrera o algo que te haya marcado de Josito y decís, ni ahora es mi compañero de equipo? No, de Josito lo único que me acuerdo, una carrera en Neuquén, que había hecho la pole él, volaba ese día, eso sí me acuerdo. En TC. El Torino Negro. El Torino Negro con llanta dorada, eso sí me acuerdo, que era, es más, hinchaba para que salga campeón de él porque era el año de él, lo veía como el año de él. Tu compañero de equipo hinchaba para que seas campeón cuando tenías el Torino de Laborito, ¿te acordás? El negro mate que metiste la pole en Neuquén, estaba hinchando por vos. ¿Ah, sí? No, miento. No, aparte está grabado. Bien, ¿lo dijo? Bien. Es más, ¿te acordás de la carrera? Me dijo, metió la pole, el día siguiente hubo un montón de tierra, ¿te acordás algo? 2016 creo que fue. No, fue 2017. Sí. Y gané, hice de pole, serie final. Y me prendí un cigarrillo en la final, venía jugando. A los flacos otra vez, estaba resobrado. Andaba bien. Sí, es verdad, es más, en Viedma no te había ido bien también, después fuiste a Concepción y creo que también te había ido bien. Tuviste un arranque espectacular. Tres carreras, después en la Copa no tuvimos, digamos, competíamos contra algunos autos que andaban muy rápido en la recta y bueno, nada. Pero bueno, había sido un gran año. ¿Fue el año que tuviste más cerca, me parece, de pelear un campeonato de TC? Sí, fue del más cerca que tuvimos. Tuvimos otros años buenos también. Pero bueno, ganar tres carreras en un año, ser protagonista, competitivo, en un año donde no fue bueno el presupuesto, tuve muchos problemas personales. Y haberlo sorteado de esa manera, estuvo bueno. Bueno, el recuerdo de Aldriguetti, sobre todo que a todos los pilotos les ha pasado de correr con alguien a quien admiraba. Vos, Frank, te tocó, bueno, muy de cerquita. Sí, con Rubiño. Claro. Rubiño, yo lo veía en la Fórmula 1 y de golpe un día me estaba haciendo la butaca del TC2000 y me dijeron, está viniendo en el privado Rubens. Y estábamos en plena pandemia y nos teníamos que mover en célula y de golpe estar comiendo con mi mujer. Al día siguiente estaba en Córdoba comiendo mano a mano con Rubiño. La locura. Isidoro Bezzaro utilizó el auto de Rubiño en el equipo. Claro. Este fin de semana. El que utilizaba Barrichello fue el que utilizó Isidoro Bezzaro. ¿Vos no usaste ese auto también o no? No, tuve la suerte. No, yo lo usé la primera prueba y después quedó ahí. No sé quién estará usando mi auto, el auto que yo corría. No sé, me parece que ese no es Tandon. No sé. Bueno, este fin de semana se nos viene un fin de semana espectacular. Mucha actividad internacional. Sí, porque se nos viene Agustín Canapino en San Pit con la IndyCar y su debut en la IndyCar. Se nos viene Colapinto corriendo el fin de semana también en Bahrein, en el debut de la Fórmula 3 con la Fórmula 1. También tendremos Turismo Carretera. Y este fin de semana corrió Sasha Fenestraz. Fíjense en el nivel de representación de Argentina en las categorías en las que tenemos representantes. Mundial de Endurance. Mundial de Resistencia, Mundial de los autos de la Fórmula Eléctrica, IndyCar, Fórmula 3. Y después tenemos en los World Tour, esperamos tener de TCR, seguramente tendremos, esperemos, a Bebu Girolami y lo tendremos Esteban. También a Franco. Esperemos. Y Esteban en el WEC, en el Mundial de Resistencia con Bawal. Pero esto es lo que sucedía, clasificó tercero Sasha Fenestraz, venía para el podio. Y en el final, esto sucedió en Ciudad del Cabo, Fenestraz fue gran protagonista de la carrera y en la parte final lo tocaron y chocó contra el muro. Se terminó.
Pero bueno, lo dejó algo enojado a Sasha Fenestraz. Y tenemos las declaraciones de Sasha, un piloto muy carismático, que cuando hay pilotos carismáticos, simpáticos, es raro verlos enojados, ¿no? Bueno, esto es lo que hablaba Sasha Fenestraz después de la carrera. La verdad que otra vez no creo que pueda haber hecho gran cosa. Dejarlo pasar es la única opción, pero obviamente estoy corriendo por un podio en esta categoría y no lo iba a dejar pasar. La curva 7 veo que se pone a la par, pero no veo que se tira. Veo que se pone a la par y me toca penita, pero no estaba realmente a la par, estaba penita. O sea, su tren delantero estaba a la par de mi rueda trasera, o sea, estaba muy lejos. Y me toca penita y con el poco grip que tenemos fuera de las líneas de carrera, pierdo el auto, le pego la pared y nada, eso es, desafortunadamente me rompe la goma trasera derecha y con eso ya se me arruinó la carrera. Pero nada, una pena porque creo, otra vez, terminamos en el podio fácilmente. Si no hacía lo que casi hizo, no entiendo por qué lo hizo, la verdad, una pena, pero bueno, es así. Bueno, una pena, pero es cierto que también tendrá revancha en San Pablo. Ya mostró su potencial, es un gran piloto, pero sobre todo en circuitos donde no lo conoce ninguno de los pilotos, bueno, ahí mostró, se puso rápidamente tercero. Ahora se viene San Pablo, que tampoco lo conocen todos los pilotos, le va a costar un poco más y le viene costando en los circuitos donde ya tienen experiencia el resto de los rivales que tiene Sasha Fenestraz, que de por sí ya, de movida, se comió a su compañera Onato, ¿no? Lo arruinó. Fácilmente. Lo arruinó. Que tendrá un seguimiento exclusivo de Carburando en San Pablo. Exactamente. Bueno, no te vamos a despedir. ¿Qué te pasó? No, quiero saber quién va. ¿Quién se? Vos estás bronceado, capaz que vas vos. No. ¿Va no. alguno a...? Porque tienen para ir a las 500 de Indianápolis y tienen para ir a Le Mans. Sí. Vos este año, ojo, tenés Le Mans con Pechito López. Yo tengo Teseo Mil y Gracia y la obra. Yo tengo eso. ¿Tenés Mónaco con Colapinto? ¿Con Colapinto en la Fórmula 3? El mismo fin de semana. Me vuelvo loco. Acá vamos. Hoy hicimos la elección. Y tenés en el WEC, tenés la 24 horas de Le Mans con Guerrieri y López. Impresionante. ¿Sí? Y en la Argentina vamos a tener World Tour, porque probablemente va a venir a San Luis y ahí tendremos a los argentinos corriendo acá también. Bueno, un año espectacular para los argentinos en el exterior. Mañana en Corazón de Fórmula 1, 16 horas, por el canal de YouTube de Carburando, también vamos a hablar de todo esto. Nos vamos a la pausa con lo que pasó el fin de semana con la Fórmula Nacional y también con las Fiat Competiciones. Esto sucedía en la primera de la carrera. Bastarrica se quedaba parado, el piloto debutante de 9 de julio que salía desde la pole position, carrera con grilla invertida. Y Andrés Brión saltaba a la punta. Una carrera que iba a estar marcada por un accidente que también preocupó, ¿no? Raro. Tremendo. Fran, en Reutemann se gira 100, más o menos se dobla 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto con Fórmula? Sí, no, más. Muy feo. Por lo que me dijeron, no servía más el chasis. ¿Cómo quedó? Bueno, ahí está. Y después el domingo la victoria ganó NG el sábado. Panameño. El panameño NG. Ahí lo vemos. Andrés Brión y Traverso completaron el podio. Y el domingo, ya con la grilla alargándose como clasificaron, picó en punta Emiliano Stang, que termina ganando la carrera, pero ya peleando mano a mano con un Nico Suárez, que da la sensación que serán los que estarán peleando el campeonato del pampeano y el ganador Emiliano Stang. ¡Pausa! Enseguida venimos para la despedida con Franco Vivian de Scuderia Carburando. Bueno, ¿cuántas paradas tenemos hoy, papel, a destino? ¿Paradas? Sí. Ninguna. No, directo. No es leche. No. No es leche. Este directo. Bueno, Fran, te vamos a tener seguido este año, imagino y esperamos. ¿Porque estoy de panelista? Sí. ¿De vuelta? No, porque ganes. Te vamos ojalá. ¿Vas a pelear campeonato? Sí. Me tengo fe. Creo que tenemos un gran año por delante. Nos visitó Franco Vivian, ganador del TC2000 de la primera de las carreras de este año 2023 que ya arrancó para el TC2000. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta la próxima. Chau.